Pensaba esta mañana cuando venía para la radio, ¿cómo se compone la agenda de un país? O sea, ¿de qué hablamos los argentinos, ¿no? ¿Y qué asuntos son asuntos de interés para los medios de comunicación? ¿Sí? ¿Cómo se combinan estos elementos? Porque el resultado de este cóctel que acabo de, nada, de improvisar, nos muestra esta mañana una agenda absolutamente delirante, ¿no? Completamente extraviada, ¿eh? Entre los comentarios respecto de la falta de gas en los colegios. El comentario de tal nivel de subestimación de los argentinos que ha presentado ayer la vocera del presidente, por lo tanto el presidente, ¿eh? Y el proyecto de y los argumentos del proyecto para modificar la corte componen un combo extraordinario de extravío, ¿no? Viste que hay una frase que dice que somos lo que comemos, otra que dice que somos lo que pensamos, ¿eh? Por ahí somos lo que hablamos también, ¿no? Estamos hablando de un consejero de un municipio que planteó que los niños actúan como estufas, ¿eh? O de una vocera de un presidente de una nación que dice que no cree que los argentinos estén interesados por lo que diga el presidente Fernández sobre Nicaragua, ¿no? Entonces hay un punto en donde yo no sé bien dónde queda la responsabilidad de la construcción de una agenda de un país. Presumo que es la combinación, la conjunción de un conjunto de elementos que hacen que hay que abrir el resumen, sí, señor, ya claro. Lo vimos. Que hacen que finalmente un país hable de determinada cosa, ¿no? Pero ayer, realmente ayer y esta mañana, la agenda pública de la Argentina, no solamente en contraste, porque obviamente mucha gente la contrasta, la contrapone con lo que en rigor de verdad está pasando. A ver, ya, ni siquiera hace falta eso, es decir, solamente de mirar que hay un debate público respecto de si la pobreza puede ser atenuada vendiendo un brazo, ¿eh? Yo digo, bueno, estamos en un nivel pre-neandertal, ¿no? Bueno, abrimos este resumen y presentamos los temas de hoy, dale. Presenta. Esta es una muy famosa canción de Coldplay, tan antigua como Yellow, que se llama The Scientist, el científico, que la recordamos esta mañana, pues es muy linda, ¿no? Bueno, dicho esto, hacemos un repaso del escenario internacional, que incluye por supuesto al presidente Zelensky, que ayer terminó admitiendo lo que ya se sabía, que es que Rusia ya le controla prácticamente el 20% de su territorio, y hay, según relata esta mañana, un artículo tomado, creo que del New York Times, el diario de la Nación, que haya cierta desmoralización en los soldados ucranianos que finalmente tratan de escapar de la implacable artillería de los rusos, que tiene como esencia que no para nunca, ¿no? Es como una manera no solamente de atacar y de destruir, sino de desmoralizar. Estar todo el día bajo una lluvia de tanques y de cohetes debe ser algo realmente muy desgastante. Los datos de esta mañana dan cuenta de una organización que se llama de Save the Children, de que las fuerzas rusas han atacado ya 1.888 colegios, escuelas, sí. 1.900. Y hay, bueno, Juan lo contó temprano, lo conversamos con él en el resumen inicial del programa, que la revista Newsweek ha publicado informes de inteligencia norteamericanos que dan cuenta primero de que efectivamente Vladimir Putin escapó a un intento de asesinato en algún momento del mes de marzo, y que efectivamente padece algún nivel de cáncer, no se sabe cuál, bastante serio, del cual fue operado, avanzado, del cual fue aparentemente operado o sometido a un tratamiento hasta hace inclusive pocos días, ¿no es cierto? Ha caído en desgracia, por suerte, con sanciones que presumo que para algo van a servir en el futuro, un sujeto llamado Sergei Pavlovich Roldugin, que es uno de los testaferros que atesoran los bienes que parece que Putin acumuló a destajo. Dicen que es uno de los tipos más ricos del mundo. Yo conté esta mañana un cuento del barco este Eclipse, que cuando uno anda por ahí, todo el mundo dice, este barco es de Putin, como todo aparece que es de Putin, ¿no es cierto? Bueno, así que cayó en desgracia este sujeto sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Bueno, después tenemos a la señora Merkel, esto lo anticipo ayer,
Juan Dillon, que tuvo una declaración muy apropiada respecto de Ucrania, aún considerando que su legado ha quedado algo ensombrecido como consecuencia de las relaciones económicas entre Alemania y Rusia con los temas de energía. Al punto tal que el antecesor de la señora Merkel, el canciller Gerhard Schröder, se ha vuelto un defensor prácticamente público de Putin, ¿no? Es más, leí una crónica el otro día en un medio europeo de que el tipo pasó su cumpleaños reciente comiendo con Putin en San Petersburgo, ¿no? Y se ha vuelto el lobista de la energía rusa en Alemania. Bueno, su sucesora, Angela Merkel, dijo ayer que expresaba su solidaridad con Ucrania, invadida y atacada por Rusia, que es una definición importante porque, por ejemplo, el presidente Fernández debe haber dicho lo mismo. Y a mí me da mucha vergüenza como argentino, que las autoridades de este país, el presidente, el Congreso de la Nación, el gabinete, el canciller, no hayan expresado siquiera un tercio de eso. Es muy, muy, muy vergonzoso. De hecho, es mucho más vergonzoso eso que la declaración de este hombre Bustamante respecto de los chicos actúan como estufas, que es una soberana estupidez. No, lo de Fernández no es una estupidez, es una cosa muy grave, ¿no es cierto? Bueno, después tenemos algo respecto al tema armas en Estados Unidos. Saben que hubo de vuelta un ataque en una iglesia en el estado de Iowa, tuvo como saldo dos señoras muertas, en un contexto en donde se sabe ya la cuenta de este año. 233 tiroteos hubo en Estados Unidos durante el año, más o menos dramáticos, la mayoría de ellos muy dramáticos, por cierto. Y ayer la ciudad de Nueva York aprobó una legislación, y esto quiere decir que algo se puede hacer, aprobó una legislación que modifica de 18 a 21 años la edad apropiada para comprar armas semiautomáticas. Por supuesto. Bueno, parece mentira que se puedan comprar todavía, pero por lo menos corrieron el límite de edad. Yo adhiero a este debate que dice que las imágenes, y creo que los padres debieran estar de acuerdo con esto, a pesar de que estamos hablando desde acá y no desde Texas, los padres debieran estar de acuerdo en que las imágenes que no se han publicado respecto del ataque en la escuela allí en Texas deben ser publicadas, como pasó con este chiquito Aylan, el chiquito este sirio kurdo, cuya imagen conmovió al mundo, muerto en una playa allí en Turquía, escapando de los sirios y de los rusos, ¿no es cierto? De los sirios y de los rusos. Es una gran contribución si los padres de las víctimas de la escuela allí en Texas acordaran mostrar al mundo esas imágenes, ¿no? Sin duda. Sí. Por ahora lo pronto, sí. Marcelo, además, por lo pronto, aunque sea, también poner policía en la puerta de las escuelas. Bueno, y que las escuelas tengan solamente una entrada. Eso había ayer un debate también. Exactamente. Que haya solamente una entrada. Y que pongan eso, ¿verdad? Bueno, la agenda argentina es ciertamente bastante triste, empezando por el hecho de que hoy, después de varios meses, se van a encontrar la señora de Kirchner y el presidente Fernández en este acto de la convulsionada YPF, cuya historia relató Willy en su comentario anterior, ¿no? Tan triste. No se me ocurre que haya mucho para festejar en estas circunstancias, son los 100 años de YPF. Seguramente se van a decir bastantes barbaridades y va a estar todo el mundo mirando las caras de los protagonistas del espectáculo, que por cierto va a ser bastante bochornoso en cualquier caso, ¿no? En cualquier caso van a tener van a terminar graficando en algún modo el conflicto y el cinismo que rodea hoy en día a la coalición oficialista. Bueno, entre los debates delirantes, voy a mencionar tres, siendo que yo comentaba hace un ratito que finalmente somos lo que hablamos, ¿no? Sí. O sea, esto que voy a relatar ahora es la Argentina. Bueno, por ahí sí, ¿no? Como consecuencia de un debate organizado por Jorge Fontevecchia en el diario Perfil, Javier Milei manifestó públicamente su, y este tipo puede ser presidente, que yo puede competir en la segunda vuelta, que no solamente apoyó la compra de armas y estas cosas, sino que además dijo que finalmente era un mercado más, el mercado de los órganos. Y esto ha tenido repercusión porque ayer lo entrevistó Jorge Lanata y porque finalmente la gente se ocupa de estas cosas,
por ahí está bien, ¿eh? Y dijo que, por lo que hoy cuenta el diario La Nación, que Milei defendió la venta de órganos como una salida a la pobreza, ¿no? Lo único que habría que decir es que la pobreza tiene solución. Es decir, el mundo civilizado le ha encontrado una solución a la pobreza. Que la Argentina no la quiere utilizar es otro problema. Pero en el mundo los países prosperan, se desarrollan, sin necesidad de que la gente tenga que vender un brazo o un hígado, o un riñón, para un pulmón, para comprar un departamento o ir al supermercado. En segundo lugar, es muy alucinante el hecho de que esta discusión es una discusión ni siquiera medieval, es una discusión de otra era sí, histórica, ¿no? De, qué sé yo, presumo que ni los neandertales harían semejante cosa, de cambiar un órgano por un pedazo de comida, o por una choza, una carpa, ¿no es cierto? Sí. Cerca del canibalismo, Marcelo, cosa, ¿no? Prácticamente. Acá Juan dice cerca del canibalismo, sí, efectivamente. No, igual, ¿no? Te escuchan, ¿eh? Tranquilo, que escuchan muy bien. Ah, genial. Bueno, todo. Entonces, acá me parece que estamos no solamente en presencia de un lunático, sino de un lunático peligroso, ¿no? O sea, fíjense de lo que estamos hablando, ¿no? La Argentina ha llegado a este nivel espeluznante de que en los diarios y en el debate público está esta idea de que un modo finalmente de salir de la pobreza es vender un pie. Sí, esa es una buena forma. Ni siquiera africana. Es decir, es un debate que no se da, presumo yo, ni en el África, es decir, jamás, en los lugares más pobres del planeta. No, no se debe estar discutiendo semejante disparate, ¿no? Que por supuesto, digamos, desenfoca de las verdaderas discusiones que tiene que tener la Argentina, que tendría que tener por lo menos un mercado libre de bienes, ¿verdad? Sí, entonces se confunde y se ingresa en un delirio. Bueno, el segundo delirio es el que va a protagonizar seguramente el presidente Fernández en la cumbre de las Américas. Ayer, luego de la confirmación de que el presidente va a viajar y que efectivamente Biden lo va a recibir en Washington el próximo día 25 de julio, fuentes oficiales han dicho que el presidente va a defender en su papel en la cumbre, el presidente va a llevar, leo textual, la posición de la CELAC, de Latinoamérica, sobre la situación del mundo y cómo afecta la guerra a los países del sur. A ver, habría que aclarar al presidente Fernández que la guerra está afectando en primer lugar y básicamente a los ucranianos, que son víctimas de lo que ya escribimos en la mañana de hoy y durante los últimos días. Están siendo atacados, violados, robados, saqueados, bombardeados, asesinados. Miren la foto que publica hoy La Nación. La Nación publica una foto de una señora muerta en una escalera, que es algo que no se puede creer, ¿no es cierto? Son esas fotos que grafican la historia, ¿no es cierto? Bueno, muy bien. Entonces, ¿el presidente qué va a decir? Que la inflación argentina es el resultado de la invasión de Putin a Ucrania. Sí. Que el mundo debiera levantar el bloqueo a Rusia, para que Argentina o los países de la región se vean algún beneficio, que habría que parar el envío de armas. Perdón, Juan. Claro, o que Zelensky ceda tierras. O que Zelensky se rinda y le diga, bueno, ¿cómo no vamos a quedarse con la mitad del país? Sí. Después de haber visto cómo le tiraban bombas a sus colegios. Pero por supuesto. Es complicado que se rinda. Entonces acá entramos en una situación donde a mí personalmente la posición de la Argentina en general y del presidente en particular y de la vocera del presidente muy en particular me da vergüenza ajena. Es un comentario muy personal que no aplica, pero bueno, lo hago igual, ¿no? A mí personalmente me produce vergüenza ajena. Sobre todo cuando le preguntaron ayer a Gabriela Cerruti, ¿cuál era la razón por la cual el presidente, en nombre de la CELAC, porque el presidente es además el presidente de Argentina, además de ser el presidente de la CELAC, ¿no es cierto? Entonces, le preguntaron por con qué argumentos el presidente iba a defender el papel en la región de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Entonces, la señora Cerruti, en un acto de subestimación a la inteligencia promedio de los argentinos, dijo, no creemos que sea una pregunta que se hagan los argentinos. Claro. ¿Cómo? Sí, bueno, eso, lógicamente es el argumento de que son los medios los que le intoxican la vida a los argentinos. Una respuesta que, por supuesto, a ver, yo presumo que la vocera del presidente, cuando habla el presidente. Sin duda. ¿Eh? Para eso está, digamos, no tiene vida propia, es una vocero del presidente. Muy bien.
Así que a mí me resultó una respuesta ofensiva como consecuencia de la subestimación general que la señora Cerruti ha aplicado ayer a esta pregunta. Bueno, y tenemos obviamente la falta de gas en las escuelas, son 350 escuelas bonaerenses que tienen un problema de gas. No dicen nada los gremios docentes, no, obviamente, que prácticamente incendiaban el país. Exactamente. Bueno, esto afecta a unos 300.000 chicos, lo que sea. Y por supuesto, ha trascendido esta declaración de un señor Diego Bustamante, asesor, consejero escolar del municipio de General Rodríguez, provincia de Buenos Aires, que planteó que no importa que los niños irradian calor, ¿no? Claro. Y estableció inclusive cuánto calor irradian los niños, ¿no? Les puso un equivalente de 75 a 150 watts por niño. Y esto implica, dijo, que en un aula con 30 alumnos tendremos en promedio una estufa de alrededor de 3.000 watts, ¿no? Mira, bueno, qué bien, Marcelo. Es evidente que, por lo tanto, la temperatura ambiente, una vez adentro, va a ser superior a la de afuera, ¿no es cierto? Muy bien. Ojalá el comentario quede acá, porque él podría implementar alguna solución adicional, por ejemplo, metiéndole a los chicos una resistencia, sí, ¿no es cierto? Adentro de los enchufes, y de enchufarlos para aprovechar la presencia de los niños en las escuelas y que produzcan un calor adicional, ¿no? Siempre y cuando haya suministro eléctrico. Exactamente. Eso también está opinado. O podría meterles gas, ¿no es cierto? Y prenderles en la lengua una mecha para que los chicos irradien aún más calor, ¿no? Entonces, entre lo de Milei, lo de Cerruti, encantador señor Bustamante, y los planteos del presidente y de los gobernadores para convertir la corte en una dependencia pública, porque finalmente es eso lo que quieren hacer, claro. Y los gobernadores fueron, fueron 13, el de Buenos Aires, bueno, Kicillof, el de Raúl Jalil de Catamarca, Jorge Petanilla del Chaco, Mariano Arcione de Chubut, Gildo Infran de Formosa, Sergio Siloto de La Pampa, Ricardo Quintela de La Rioja, el que dijo que quería prohibir los medios, Omar Gutiérrez de Neuquén, Arabela Carreras de Río Negro, Alberto Rodríguez Sá, obviamente, Alicia Kirchner, Gustavo Melela, bien digo, de Tierra del Fuego, y Osvaldo Jairo de la provincia de Tucumán, y fueron los vicegobernadores de Entre Ríos, de Misiones, de San Juan, de Santiago del Estero, y el presidente de la Cámara de Diputados de Salta, perdón, con excepción. Nadie quiere quedar afuera del reparto. No. Con excepción de Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Jujuy, la Ciudad de Buenos Aires y Corrientes, fueron todos, ¿no? En un proyecto que tiene doble delirio, primero que es un delirio, y segundo que no va a salir, ¿no? Claro, por supuesto. O sea, una cosa, una manera asombrosa de perder el tiempo, ¿no? Bueno, así que bueno, es por eso pensaba yo temprano, cómo se compone la agenda de un país, ¿no? De qué hablamos los argentinos, y en qué asunto nos interesamos los medios, ¿no? Finalmente, como conclusión, les diría que esto que estamos presentando, lo que finalmente habla es de la Argentina, un país que propone vender brazos, conectar a los niños como estufas, convertir a la corte en una dependencia estatal, y suponer que los argentinos no se interesan por qué razón el presidente de la República defiende a las autocracias.